En el nombre de Jesús. Hechos capítulo 23. Regáleme su atención y le voy a pedir algo. Debería compartir con familiares. Le voy a dar permiso que lo haga. Comparta con alguien este tema. Envíeselo a alguien. Esto va a ser de mucha bendición. Estuve hasta las 4 de la mañana siendo ministrado con esta palabra. Hechos capítulo 23. Verso 12 y adelante. Présteme mucha atención, por favor, no se me vaya de este lugar. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo, o juramentaron bajo maldición. Diga conmigo, juramento y maldición. Dígalo más fuerte, juramento y maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Padre, gracias por tu palabra. Continúa ministrándonos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por favor, tenga la bondad de sentarse. Quiero continuar hablando sobre este tema sumamente importante, especialmente para nosotros como comunidad, como lo que somos, esta comunidad hispana que somos, debido al lenguaje que hemos utilizado. Muchas cosas se han estancado, se han paralizado, se han postergado. Ignorancia no evita consecuencias. Voy a hablar sobre la automaldición y juramento. El miércoles estuve hablando de esto. Y si nosotros tratamos de liberarnos de las maldiciones que alguien bajo ignorancia o con puertas abiertas declaró sobre nosotros, yo pregunto: ¿y qué es de las automaldiciones? De esto quiero hablar. Automaldiciones y juramento. Ojo con esto. Si hay algo que tenemos que entender, es el tema de maldiciones, iniquidades. Porque si lo ignoramos, se convierte en una oportunidad para Satanás continuar lacerando nuestra vida. Ahora, he dicho y continuaré aclarando que realmente no se trata, cuando se habla del tema de maldición o iniquidad, del pecado de los padres sobre los hijos. Cuando hablo de automaldición, no tiene que ver con el pecado de los ancestros, tiene que ver con nosotros. Ahora, para entender más el tema, quiero que por favor vaya conmigo a la Biblia, en Números capítulo 14. Si me pueden asistir, se lo agradezco en la pantalla. Quiero que todo el mundo permanezca aquí. Tal vez no sea esa prédica tradicional que tenemos aquí en la iglesia. Lo que más me interesa es enseñar esta parte para que usted pueda tener éxito en los próximos días. Números capítulo 14, verso 33 y verso 34. Quiero que todo el mundo preste atención a esto. ¿Están ahí conmigo? Dice: y vuestros hijos andarán pastoreando
en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ojo con esta palabra. Mire, dice, y ellos llevarán vuestras rebeldías. Entonces, aquí no habla de pecado. Los hijos no están llevando el pecado, están llevando la rebeldía de los padres. Y la razón de el por qué los hijos de Israel nunca entraron a la tierra fue por las automaldiciones. Se decretaron muerte, hablaron de fracaso, se quejaron, murmuraron, y este es el resultado. Sumamente importante, porque utilizamos un lenguaje que es muy simple, muy sencillo, porque es el común, es la forma de hablar, modismo, regionalismo, lo que escuchamos en el barrio, en los ancestros, que es tan simple, tan sencillo, pero las palabras tienen una repercusión tan fuerte. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que dice Proverbios: la vida y la muerte está en la palabra, no importa qué tan simple y sencilla sea. Entonces encuentro que gran parte del estancamiento y el poco avance en nuestra comunidad radica en la forma de hablar, porque en la mayoría de las palabras hay automaldiciones. Lo siguiente que ha lacerado, ha castrado a nuestra comunidad son las, no solamente automaldiciones, sino los juramentos que la gente hace. Preste atención. Gente que juró por deidades. ¿Lo recuerdan algunos de ustedes? Juraron por la Virgencita. Juro por el Cristo ahumado. Juro por esto. Juro por Dios. Y juran por sí mismo. Y esto que suena tan simple, tan sencillo, es lo que ha consumido a nuestra comunidad. Porque el desarrollo y el vocabulario nuestro está basado a la influencia que recibimos de la gente en el hogar y de la gente en la comunidad. Yo pregunto, ¿quién de nuestra gente habló un lenguaje correctamente? ¿En qué lugar de Latinoamérica se escuchó un buen vocabulario? Entonces, présteme atención, porque esto no se trata de una prédica de sillas voladoras. Se trata de un mensaje a la conciencia. Entonces, en Hechos capítulo 23, aquí tenemos religiosos que están haciendo, están maldiciendo. ¿Qué están haciendo? Están jurando. Y lo mismo continúa con los evangélicos hoy. Siguen bajo maldiciones, automaldiciones y juramento. Y esto está destruyendo. Es aquí donde está el por qué muchas cosas en la vida no se logran. ¿Por qué no avanzamos? Y yo quiero mostrar este tema a través de la Biblia. Pero aquí en Números quiero dejarle bien claro, bien claro. El que hay una influencia de los padres, del hogar, de los mentores, de los líderes sobre los hijos o sobre la gente que se están mentoreando. La Biblia dice, como es el sacerdote es el pueblo, como es el padre son los hijos. La formación está en la palabra. Entonces la rebeldía de los hijos de Israel alcanzó a los hijos, a las generaciones siguientes. Ahora, eso no es el pecado de los padres sobre los hijos, es la influencia de su actitud negativa sobre ellos. Esa actitud negativa está sobre nosotros en un sinnúmero de cosas que voy a mencionarle acá. Si usted quiere en la vida avanzar, preste atención a la palabra del Señor.
Y hay gente que dice, esto es muy simple, muy sencillo. Cantares 2:15 dice, las zorras pequeñas echan a perder la viña. O sea, los pequeños detalles echan a perder las grandes cosas de Dios en nuestra vida. Como la forma de hablar. Es que yo escucho a la gente y yo digo, es que este no es un lenguaje de un cristiano. Y somos, lo que dice Santiago, una fuente que vierte agua dulce y salada. O sea, de una misma boca manan bendición, como hace un momento estábamos adorando a Dios y al rato hay gente jurando, maldiciéndose a sí mismo. De manera muy simple, no crea que dicen yo me estoy maldiciendo. Con una forma de hablar incorrecta, automáticamente se llama una automaldición. Entonces, mire este detalle. Estos hombres estaban tan molestos, tan encorajados, tan enojados, que juraron no comer, juraron no beber y juraron bajo maldición de que no comerían hasta no matar a Pablo. Y aquí se cumple otra vez: lo que Dios bendijo, nadie lo va a maldecir. Le pregunto, ¿maldijeron a Pablo? ¿Lo mataron? No. ¿Quiénes se maldijeron? Ellos. Entonces, la automaldición es un peligro más que las maldiciones de los ancestros o de alguien más. Escuche bien. Génesis capítulo 12, verso 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Sabe lo que significa? Dios, cuando le servimos y vivimos conforme a la palabra, nos protege de toda maldición decretada de quien sea. Pero Dios no puede protegerlo a usted de su propia maldición provocada por sus palabras. De otra manera, lo que el brujo, el hechicero, el agorero, quien sea, fulano, mengano, el tío, la tía, el papá, lo que pueda decir ahora en Jesucristo no le alcanza a usted. Porque Dios te protege. Dios te va a cubrir de todas las maldiciones, pero de las automaldiciones Dios no te puede librar, porque son provocadas por mí mismo, por la forma de hablar. Y aquí se encuentra el estancamiento, un sinnúmero, un montón de cosas que no fluyen, que no ocurren por las tantas palabras negativas, carente de fe, lenguaje equivocado que produce maldición en nuestra propia vida. Con esto estoy seguro. ¿Puede levantar su manita? Gracias por ese silencio, me encanta. Mucha gente atenta. Aquí hay mucha gente en esta mañana. Levante su mano, toque al vecino. Dile, si después de esta no prospera, ya no tienes remedio. Pero yo creo que después de esta vas a florecer, aunque no sea primavera. Amén. En Génesis capítulo 27, hablemos de lo que es la automaldición. Génesis capítulo 27. Por favor, quiero que todo el que pueda prestar atención, preste atención, lea lo que allí dice. Verso 12. Dice, esta es la historia de Rebeca y su hijo Jacob, cuando intentan robarle la bendición o hacen una patraña rara, una tranza, para que me entienda. La Rebeca era bien transera, al fin y al cabo no está aquí. Esa señora, cuando la encuentra en el cielo, dice, oye, pero tú eras transera, no sé ni cómo llegaste aquí. Yo sé que me voy a contestar porque Dios perdona, ¿verdad? Me va a decir cómo te perdonó a ti también. Y a usted, y a usted, y a usted, y a usted, y a quien me está mirando y escuchando en la radio. Amén, vamos, alguien va a adorar a Dios, hágalo con todo su corazón. Esto dice Jacob: quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mi punto es este, con lo que tengo problema con la gente que malinterpretan sin hermenéutica las Sagradas Escrituras. No hay cosa más terrible que tener un ministro que nunca haya pasado ni siquiera por un instituto bíblico. Esa es la ignorancia en un púlpito.
¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque ellos dicen, no es que yo tengo un llamado, Es un lío. Y se lo voy a dar de gratis. Y más en los Estados Unidos. Aquí no te reconocen el llamado, te reconocen tu título. Hello. Algunos dicen, no, porque el título no predica, no, pero en la corte tampoco funciona. Y si yo soy pastor, muéstrame tu evidencia. Hace unos días atrás había una pastora de aquí en el área, estudió aquí en la universidad y fue a la corte para acompañar a alguien. Y cuando iba a entrar, le dijeron, un momento, usted no puede pasar. Le dijo, yo soy la pastora de ella. Le dijo, oh, usted es pastora, sí. ¿Me puede mostrar una evidencia? Y sacó un certificado de consejería, no sé qué hizo. Mire, esto es lo que tengo. Y lo miraron y dijeron, ok, está bien, pasa. Entonces, hay cosas que se necesitan en la tierra para funcionar como un verdadero ministro. Sáquese la ignorancia de la cabeza. Prepárese, estudie. Entendemos que un título no va a predicar, pero un título te va a representar a usted y va a representar a Jesucristo. Y le vas a decir que nosotros los cristianos evangélicos no somos ignorantes. Somos gente que nos formamos, nos educamos y nos superamos en la vida. Si puede decir un amén, dígalo, y si no, quédese callado. Entonces, mira, mira lo que enseña la gente. Estamos en Génesis. En Génesis Dios está hablando de maldición, cubriendo a Abraham de maldiciones. Pero mira lo que dice Jacob. Y yo quisiera preguntarle a Jacob, ¿de dónde tú sacaste eso de la maldición y la bendición? Me hubiese dicho, eso estaba en toda la Biblia, chico, me iba a decir. Eso está en toda la Biblia. Lo que pasa es que la gente interpreta la Biblia de acuerdo a su manera. Y esto no es de acuerdo a su manera, sino de acuerdo a la revelación de Dios. Entonces, mira lo que está diciendo Jacob. La maldición es una realidad. Y si yo voy delante de mi padre, mi padre se da cuenta que lo estoy engañando. Como él es mi padre, él tiene autoridad de declarar una palabra y maldecirme a mí. ¿Están conmigo? Entonces, vuelvo a repetir, hay gente en posición de autoridad que bajo una chuequeza o chuequera, o como le llamen, la maldición se mete. La maldición se mete, dice Proverbios 26, cuando hay una causa. Cuando la gente anda mal, cuando la gente no tiene a Cristo, bendigo a Dios por las vidas que hoy se rindieron. Esa gente está cubierta de toda maldición. Cristo rompió la maldición. Ahora hay que orar para que permanezcan en la palabra y que no se salga de la palabra. Tan pronto el creyente sale de la palabra, queda vulnerable al enemigo. Y Jacob dice, lo que estoy haciendo está chueco y la maldición me puede alcanzar. Pero note, este no es el punto. Siga leyendo conmigo. Quizá me palpe mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ahora el verso 13 dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Eso se llama automaldición. ¿Están ahí conmigo? Sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. O sea, los corderos, los corderitos de la manada para hacer un guisado y dárselo al viejo para que estaba ciego para que comiera. Pero note el dato aquí, dos cosas. Maldición que me puede alcanzar o automaldición que me puede alcanzar. Aquí Jacob habla de maldición y la mamá Rebeca habla de automaldición. Sea sobre mí tu maldición. Ese lenguaje es sumamente popular y conocido en nuestra comunidad. Con frecuencia. Lo más simple que es hablar, pero nadie mide la consecuencia de las palabras. Y eso, cuando hay conocimiento de Dios y hablamos desalineadamente, no avanzamos, no progresamos, nos estamos estancando. Alguien puede levantar sus manos, dígale, pero desde este día en adelante, yo declaro que va a florecer, aunque no sea primavera. Mateo capítulo 27, quisiera ir rapidito para mostrar lo que es la automaldición. Mateo 27, 23, yo creo que he compartido esto en alguna ocasión. Esto dijeron los líderes religiosos. Diga conmigo, líderes religiosos. Diga, hablando de maldiciones. El cristiano, el conocedor de Dios, nunca debe utilizar la palabra maldición ni tampoco la palabra juramento. Verso 23. Y el gobernador
les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondieron, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire, le cayó a ellos y a la descendencia, porque ellos tenían autoridad sobre los hijos. Por eso lo declararon, porque tenían autoridad sobre los hijos. ¿De qué están hablando las consecuencias de la crucifixión de Jesús? Y la consecuencia de eso, ¿para qué se la voy a explicar? Hasta el día de hoy, Israel está bajo esa palabra, que no tienen paz. Por eso son todas esas guerras y todas esas situaciones que están viviendo. Y aquí hay maldición y automaldición. Maldijeron a sus hijos, a su descendencia, y ellos dijeron, caiga sobre nosotros. Esas palabras no se utilizan. Ninguna palabra negativa debe salir de su boca para nadie y mucho menos para usted. Corríjase, porque estamos pujando, provocando milagros, sanidades, prodigios, señales. Y mientras que la gente está provocando aborto, no más. De aquí adelante vamos a tener mucho más presencia y milagros de Dios en nuestra vida, porque nos vamos a alinear con Dios y con su palabra. Vamos, levante sus manos, dile al vecino, prohibido hablar negativamente. Ahora, quiero soltarle aquí algo muy profundo. Marcos capítulo 14. Esto está impresionante. Cuando el Espíritu Santo me ministraba esta madrugada sobre esto, yo decía, Dios mío, qué impresionante es esto. Marcos capítulo 14. Yo creo que este es el segundo servicio de más silencio que he tenido en mi vida, pero la cosa está buena. Verso 66. Diga conmigo, esto está bueno. Dígase algo, aunque sea para romper el silencio. Escuche esto. Ojo con esto que voy a leer. Y le voy a dar un dato sumamente revelador. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, un lenguaje de reino, pero lo cambió. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Y a qué cosa? No conozco este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Sabe qué hizo Pedro? Pedro, por el juramento y la automaldición, se desconectó de Jesús. Salió de ser discípulo. Rompió con ser discípulo. Se desconectó cuando maldijo bajo juramento, yo no soy parte de él. Automáticamente se separó. ¿Están conmigo? Entonces, fíjate hasta dónde lleva esto. El hecho de que
Pedro estaba llorando es porque justo en ese momento se desconecta de Jesús, queda vulnerable, completamente impío, y siente que ya Dios no está con él. Automáticamente ese remordimiento, ese redalguir, es la pérdida de la presencia de Dios. Ahora, ¿quiere ver esta realidad? Ahí mismo capítulo 16, mire esta verdad, y le quiero hacer una pregunta. Capítulo 16, Marcos, verso 5 y verso 7. Me adelanto, verso 5. Y cuando entraron, preste atención a esta porción, en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Yo pregunto, ¿no era Pedro discípulo? ¿Y por qué ahí está separado? Dice a los discípulos y también a Pedro, porque la automaldición con juramento lo separó de Cristo. Cada detalle en la Biblia tiene una razón. ¿Por qué no dice a los discípulos, incluyendo a Pedro? No, dice a los discípulos, que eran 10 en ese momento. Y Pedro, que está descarriado, yo voy a intentar traerlo de nuevo, dijo Jesús. Pero Pedro se arrancó, se quitó con la maldición y el juramento, la automaldición y juramento. Por eso es que Marcos, con delicadeza, escribe diciendo lo que el ángel dijo. Díganle a los discípulos, ¿sí?, y también a Pedro, pero no menciona a Pedro como discípulo, porque las maldiciones te arrancan de la presencia de Dios, porque es contraproducente a la palabra de Dios y contraproducente a lo que es la naturaleza de Dios. Entonces ese es un peligro. Hay gente que está sentada pero bien desconectada y bien lejos de Dios, y esa gente no puede avanzar hasta que no sea restaurada. Por eso fue que Jesús, cuando va en San Juan capítulo 21 y se acerca a Pedro, le pregunta si lo amaba, porque no lo podía restaurar si él no se arrepentía. Y lo que Jesús buscaba era que dijera nuevamente: sí, yo te amo, o perdóname, yo te amo, para que Jesús pudiera restaurarlo. Porque hasta ese momento Pedro seguía siendo no discípulo. Solamente habían 10. Él era uno más del montón, pero él había decidido no ser parte más por sus palabras, cuando maldijo bajo juramento. Y este es un problema serio. No sé cuántos de ustedes en la vida han jurado, y aunque sea de mentirita, ese juramento está sobre ti. Hay un peligro a la hora de jurar. Por eso es que los hombres que querían matar a Pedro, para asegurar, el juramento significa afirmar. Jurar es afirmar. Yo afirmo, cuando la gente jura, está afirmando que es así. Y Pedro estaba diciendo: yo afirmo que no los conozco, no soy discípulo. Nosotros afirmamos que mataremos a Pablo. Y cada persona que está jurando está afirmando. Y la Biblia prohíbe el jurar. Entonces note que traemos un sancocho caribeño aquí. Es un montón de vianda de 7 carnes, no sé. Es un revolulo que traemos en la mente. Tenemos que liberarnos. ¿De qué nos vamos a liberar? De la influencia de la gente que no nos enseñó a hablar. Y en el Evangelio llegamos para que nos enseñen a hablar conforme a la palabra de Dios. No podemos seguir hablando como en el mundo. Vamos, si vas a aplaudir a Jesús, hágalo de todo corazón. ¿Me está siguiendo? Vaya, debería subrayar eso. Hice estudiar a casa. Eso a mí me voló el caspero. Eran las 3 de la mañana y estaba ahí metido, y el Espíritu Santo sobre mí, enseñándome: mira este dato, ve y dile a los discípulos y a Pedro. Yo hubiese estado ahí y le digo: ángel, ya Pedro no es discípulo. No, chico, juró de ese grupo, pero ninguno de ellos lo hizo. Los demás salieron huyendo.
A veces es mejor salir corriendo que comprometer la palabra. Sobre todo cuando esté en un fogón del infierno. ¿Qué es el fogón del infierno? Donde hay un bochinche diabólico. Donde se sienta la gente a comer pancito con cafecito. Y el tema que sacan es el pastor, la iglesia y los cristianos de no sé de qué lado. Y lo que pasó en las redes sociales. Párese en el nombre de Jesús y lárguese y déjele el café y el pan ahí. Dígale, Satanás, tómatelo tú. Si te gusta el café, diablo, tómatelo. Pero yo me voy. Y si quiero café, me paro ahí. Ya no le voy a hacer propaganda. Ya sabe, donde le gusta, se para. Donde le gusta, se para. Pero a cambio de un bochinche, te brinda un pedazo de pan lleno de alterado, lleno de levadura y un café. Maldito, no participe. Párese y váyase, corra. Eso hicieron los discípulos. Prefiero correr antes de maldecir y negar que estuve con él. El problema de Pedro fue que maldijo bajo juramento diciendo: yo no lo conozco. Automáticamente salió fuera de la iglesia de Jesús. Alguien puede levantar su mano, diga: ese no es mi caso. Diga: no es mi caso. Y Mateo 12. Espero que me estén asistiendo allí. Diga conmigo: automaldición. Mire, esto es una realidad tan grande, tan terrible. Capítulo 12. Quiero que vaya al verso 36. Verso 36. ¿Están ahí conmigo? ¿Qué dice el verso 36? Mas, oh, digo que de toda. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que de cada palabra ociosa que salga de vuestra boca daremos cuenta a Dios en el día. Y que es la palabra ociosa, toda palabra desalineada a la Biblia es una palabra ociosa. Y aquí la maldición es pesada, sobre todo la automaldición. Entonces, cada palabra que sale de tu boca y es una palabra ociosa es automaldición. Nota que nadie te está declarando, es usted el que se está declarando. Es usted el que se está hablando a su propio cuerpo, a sí mismo. En cambio, cuando hablamos y decimos un culto, dígase algo, profetícese. Dice: eso es lo que a mí no me gusta del centro familiar cristiano. Ese evangelio no me gusta. ¿Y cuál es el que te gusta? El del barrio. El no sé, no tengo. Me voy a morir. Ahorita voy con eso. Y con eso sí le gusta a la gente. No, señores. Hablemos lo que dice la Biblia. Y Jesús fue muy claro y muy radical. De toda palabra ociosa que salga de vuestra boca daremos cuenta a Dios en el día de él. ¿Sabe lo que están diciendo? Oye, pero yo nunca te entendí. Va a decir Dios: ¿y cómo así, Señor? Es que lo que tú hablabas yo no lo entendía. Dios no entiende el lenguaje negativo. Dios solo entiende el lenguaje de fe. Y el lenguaje de fe es un lenguaje positivo. Hable fe en el nombre poderoso de Jesús, y aunque no la tenga, háblela para que le pueda surgir la fe. Pero eso no te da derecho de hablar negativamente. Nunca hable negativamente, nunca hable incorrectamente. Ciérrese su boca antes de decir algo incorrecto. Ahí radican las enfermedades, la pobreza, la miseria, las maldiciones, los estancamientos. El por qué no avanzo, el que no sé qué me pasa. Yo sé lo que le pasa. Cambie su pensamiento y cambiarán sus palabras. Y si cambia su pensamiento y su palabra, cambiarán todas las cosas en su vida. Garantizado según la palabra de Dios. Alguien glorifique el nombre poderoso de Jesús. ¿Puede entender esto, verdad? ¿Están despiertos todavía? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, y aquí están las hermanitas también, de ella darán cuenta en el día del juicio,
Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás... ¡Ay, Dios mío! Gracias por los 10 que están aplaudiendo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Dice, porque por tus palabras será, ¿qué cosa? Justificado. Y por tus palabras será, no se refiere a la condenación únicamente eterna. Hay gente que no ha llegado al lugar de condenación eterna y ya en la tierra están condenados a no prosperar, a no salir hacia adelante, a no tener éxito, a no tener absolutamente nada, porque por las palabras que salen de su boca, ellos se están condenando, se están atando para no avanzar. Hay que liberarse en este día en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Vamos, levante sus manos, toca al vecino, dile: el hablar incorrectamente trae maldición a tu propia vida. Y vuelvo y repito, nos estamos cuidando de lo que dijeron los ancestros. Ya nos liberamos de eso, pero hoy nos vamos a liberar de las automaldiciones. Y le voy a decir algo: todo el que está aquí, todo el que está aquí, por la ignorancia, se ha automaldecido. De alguna manera ha estancado algo en tu vida. Porque lo más simple es hablar. Y vaya qué forma nos enseñaron de hablar. Lo más terrible. Lo más terrible. Y Jesús dijo: el hablar trae consecuencia. ¿Qué trae el hablar? Bien. Y quiero terminar con Proverbio 6. Proverbio capítulo 6, verso 2. ¿Estamos ahí en la pantalla? Quiero que los que no tienen Biblia puedan leer. ¿Qué dice ahí? ¿Por dónde nos atamos? ¿Por dónde nos atamos? Puede entender que por el dicho, por la palabra, hay gente que está atada. ¿Sabe lo que significa? Que no avanzan. Y en el 2023 pasaron bien ataditos. En el 2022, en el 2021, en el 2020, hasta que llegaron al 2024. Porque hoy en el nombre de Jesús, esas ataduras se van a romper y se van a caer. Yes, yes, yes. ¿Por dónde se ata la gente? ¿Por dónde se maldice la gente? Por su propio dicho. Le pregunto a usted, le dijeron en alguna ocasión que usted le enseñaron a hablar desde que comenzó a caminar, desde que pudo hablar, comenzó a decir: yo voy a triunfar en la vida, yo seré alguien en la vida, yo seré próspero, yo seré bendecido, yo seré un profesional, yo seré un predicador. ¿Usted dijo eso cuando era un niño? ¿Por qué no lo dijo? Porque nunca lo escuchó. ¿Y qué siempre dijo? Que no sirvo, que soy un gusano, que soy una basura, que soy un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que los papás le dijeron: bueno para nada, eres un estorbo, eres un miércoles a mitad de semana ahí, que ni va para adelante ni para atrás. Pero en el nombre poderoso de Jesús, levante su mano. Vamos, diga: en el nombre poderoso de Jesús, hoy renuncio a toda maldición ancestral y a toda automaldición en mi propia vida. Hoy saldré libre de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y finalmente quiero terminar con dos versos. Mateo capítulo 5. Y aquí quiero hablar un poquito acerca de lo que es el juramento, el peligro de el jurar. La gente que se le hace tan ligero, y te lo juro, yo te juro que sí, yo te juro. No sé si de aquí adelante va a seguir jurando. Verso 20, 34, Mateo capítulo 5. Verso
34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿En qué manera? En ninguna. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vea vuestro hablar. Sí, o sea, perdón, vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo se habla? O sí o no. Pero no se puede jurar por ni por el cielo ni por la tierra. Y algunos dicen, te juro por Diosito Santo. Sí, eso es tan fácil. Y lo hacen y lo dicen. Y algunos dicen, te juro por la Virgencita. Te juro por la Suyapa. Te juro por el Cristo ahumado. Y te juro, no jures por deidades ni por nadie, ni siquiera por su cabeza. Jurar por vuestra cabeza es cuando uno jura por uno mismo. Entonces, la Biblia prohíbe jurar por lo que sea. El juramento no se puede mencionar en ningún sentido de la palabra. Porque eso te automaldice también. Cuando jura, te está maldiciendo por la palabra. Si le queda fuerza, diga aunque sea, ouch, lo que sea. En Josué, vamos por favor a Josué. Y estoy terminando. Josué, capítulo 23. Libro de Josué, capítulo 23, verso 7. ¿Están conmigo? ¿Se durmió alguien? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses. Ojo, ojo con eso. Ya ve la repercusión de jurar por deidades. Las instrucciones de Josué para los hijos de Israel. Tengan cuidado con el juramento. No juren. El jurar está prohibido. Y eso es lo que le estoy enseñando hoy en esta mañana. Por favor, elimine jurar. Elimine la palabra negativa porque es automaldición. Es la causa por la que hay tanta gente estancada que no progresan, que no avanzan. Y se están preguntando, pues yo no sé qué es lo que me pasa porque yo oro y ayuno. Y diezmo y me ofrendo y canto también, pero no ha cambiado tu manera de hablar. El día que la cambie, verá a Dios en tu vida. Vamos, levante sus manos, diga, voy a florecer aunque no sea primavera. Vamos, repítalo, ¿qué cosa va a ocurrir? Voy a florecer aunque no sea primavera. Que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Esto es la instrucción de Josué. El juramento está prohibido. Le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies. Y termino con la última cita bíblica, Santiago capítulo 5. Básicamente, lo que dijo Jesús, lo vuelve a repetir Santiago. Es un recordatorio acerca de la importancia de no jurar. Santiago capítulo 5, verso 12. Si me pueden asistir, por favor, ya. Gracias. Verso 12, ahí en la pantalla, todo el que pueda leer, hágalo conmigo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Diga, todo juramento está prohibido por la palabra de Dios. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis
en condenación. Ahí radica el por qué mucha gente está condenada. Ahí está la forma de hablar. La forma de hablar. Ahora le pregunto, ¿usted en algún momento determinado ha jurado en la vida? Gracias a Dios que aquí ninguno, no escuché ni un amén, pero está bien. No me tiene que decir amén. Le pregunto, ¿ha dicho usted alguna palabra negativa en la vida? Hello. ¿Sí lo ha dicho? Por ejemplo, ¿qué es una automaldición que produce en la vida nuestra? Por ejemplo, en el matrimonio. Los casados que están aquí. En un enojo, dicen, me voy a divorciar de ti. Eso suena constantemente y eso es un peligro. Se llama automaldición. No me llevo contigo, me tengo que separar. Las hermanitas, yo siento que mi marido ya no me quiere. Yo siento que mi marido me es infiel. No esté sintiendo nada. Póngase a orar y si siente algo, quédese callado y reprenda al diablo en el nombre de Jesús. ¿Para qué anda hablando esas tonteras? ¿Me están siguiendo? Hey, eso es común. Y terminan en un divorcio porque se están automaldiciendo. Por ejemplo, algo más, pregúnteme, ¿qué más? Llega el invierno, ay, ya viene el invierno, me voy a enfermar. A mí siempre me da gripe cuando llega el invierno. Pues declare que no se va a enfermar ni le va a dar gripe en el nombre de Jesús, porque no lo voy a declarar. Se está automaldiciendo. ¿Qué más? Pregúnteme, ¿qué más? Ay, yo estoy cansado. Nunca se irá el cansancio de su vida. Te está automaldiciendo. Siento que me estoy muriendo. No tengo ganas de vivir. Se está automaldiciendo. Le pregunto, ¿no es ese un lenguaje en nuestra comunidad? Te está automaldiciendo con tus palabras sobre sí mismo. Pregúnteme qué más. La pobreza. Aquí le va. A mí nunca me alcanza el dinero. Nunca te va a alcanzar. A mí nunca me sobra para diezmar. Nunca vas a diezmar. ¿Qué más? Le voy más. Ya no tengo ganas de vivir, dicen algunos. Te vas a morir pronto. ¿Para qué quiero esta vida? Dicen algunos, hermanito suyo y hermanita suya. Todas esas palabras en el evangelio no funcionan. No funcionan. Está contra la corriente. Está en contra de Dios y está en contra de la palabra. Declara el bien y la misericordia de Dios para que te pueda alcanzar. Vamos, levante sus manos, diga toda automaldición, hoy la cancelo. Algunos dicen, yo no pego una. A mí nada me sale bien. Esas son las palabras. Las estériles están aquí. No, pastor oró, pero ya no me voy a... Yo no salgo embarazada. Y luego de repente te embarazas. No creo que se va a cuajar. Yo creo que se va a abortar y se le aborta. Mira, alguien me pidió 4 toallitas. Una de esas toallitas la mandaron a México. Y no sé, lloraron por ahí sobre alguien que no podía tener hijo y está embarazada. Es la fe de ellos. Pero mientras alguien dice, deme esa toalla que yo tengo fe. Porque en la Biblia está otra y dicen, ay, no, eso está raro. A mí no me gusta el centro de familia cristiano. A mí me gusta la palabra de Dios. Y lo que está escrito en la Biblia, doy gloria a Dios por eso.
y lo que sucedió en la Biblia, creo que al Dios que le sirvo puede repetir la historia. Ah, oh, yo quiero escuchar a alguien esta mañana. Dije, Dios puede repetir la historia con un milagro en esta mañana. Aleluya. ¿Quiere escuchar más? Venga al servicio de las 6 o mírelo en redes. Sé que no van a venir, pero voy a seguir con el tema esta tarde, porque hasta que quede una maldición provocada por su palabra, voy a seguir predicando hasta que se libere, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que levante sus manos. Vamos a orar. Y es muy seria la oración que vamos a hacer, porque usted va a eliminar toda automaldición y todo juramento que ha hecho en la vida. Pastor, es que yo lo hice por los dioses de mi abuelita. No importa por lo que haya hecho, usted va a cancelar en el nombre de Jesús. Y va a cancelar el dicho de su abuela, y hasta su abuela la va a cancelar también, si es necesario. Pero hoy vamos a salir libre de aquí. ¿Sabe lo que nos ha estancado? La manera de hablar. Contraproducente. Diga conmigo: contraproducente a Dios y su palabra. La Biblia dice una cosa y la gente está hablando otra cosa. Nadie avanza así, nadie mira a Dios, nadie alcanza milagro. Hay que liberarse, y esta tarde es la tarde para liberarse en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levante su mano ahí donde está, y en el nombre poderoso de Jesús comience a cancelar todo dicho que ha salido de su boca. Hay gente que todavía su archivo de migración está allí, porque ellos mismos se han maldecido, se han sellado, se han estancado. La casa no ha sido aprobada por tu palabra. La empresa no ha avanzado por tu palabra. La familia está dividida por tu palabra. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, vamos, repítalo. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, en este día, en esta hora, Espíritu Santo, yo renuncio a todo juramento, lo que me acuerdo, lo que no me acuerdo, yo renuncio a toda palabra que ha salido de mi boca negativamente. Yo renuncio a toda automaldición en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te pido perdón, Dios. Perdóname, oh Dios. Una vez más, me arrepiento de mi forma de hablar, y libero todo lo que yo mismo he estancado. En el nombre poderoso de Jesús, me declaro libre por la palabra de Dios. Levante sus manos ahí donde está. Señor, dígale: Señor, te pido perdón por las palabras negativas en cuanto a las finanzas que he pronunciado. Te pido perdón por las automaldiciones en mi familia, en mi matrimonio, en mi salud. Te pido perdón por las automaldiciones que he declarado en mi legalidad, en el estatus. Declaro que nunca más estaré atado por el dicho de mi boca. Hoy me arrepiento, hoy renuncio, hoy echo fuera de mi vida, y hoy me declaro libre de todo juramento, de toda automaldición, y me declaro árbol plantado junto a corriente de aguas, que dará fruto a su tiempo y sus hojas no caerán. No me volveré a marchitar. Voy a florecer aunque la primavera no ha llegado. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Te bendigo en esta tarde. Hay poder en el nombre de Cristo. Levante sus manos ahí donde está y bendiga a Dios una vez más. Siga pidiéndole perdón a Dios ahí. Ignorancia no evita consecuencia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero hoy cancelo toda historia negativa.
Hoy renuncio en el nombre poderoso de Jesús, aún por lo que no me acuerdo, aún las tantas cosas que he dicho desde mi niñez hasta este día, todo lo negativo yo lo cancelo, yo me arrepiento en el nombre poderoso de Jesús y me libero de toda automaldición y juramento por el poder de la palabra. Me declaro libre en esta mañana en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Quiero orar bendiciendo tu vida. Pastores Vázquez, pastora Violeta, pastores Pacheco, pastores, vengan aquí, pasen aquí desde aquí. Pastor Alex, vamos a bendecir la iglesia. Quería pedir a la gente que pasara al altar, pero hay mucha gente aquí y obvio no vamos a caber. Eso van al altar aquí. Le voy a pedir que extiendan sus manos y bendigan al pueblo. El pueblo va a salir muy bendecido de aquí en este día. Por favor, los pastores que están aquí han sido puestos en esa posición para bendecir al pueblo, tienen la autoridad para bendecirlo. Le voy a pedir que extiendan sus manos sobre esa iglesia. Lo que sentía esta madrugada era orar por ustedes en el altar, pero hay mucha gente aquí y no vamos a caber en este altar. Cuando la palabra de Dios viene, viene con un propósito. Cuando el Espíritu de Dios te agarra y no te suelta hasta las 4 de la mañana, es porque lo que te quiere enseñar va a producir en el pueblo y ustedes van a ver un cambio poderoso. Todo el que ha hecho la oración de corazón en fe está libre de todo juramento y de toda automaldición. Levante sus manos ahí donde está y los pastores comienzan a bendecirlo a usted en el nombre poderoso de Jesús. Así como hizo Moisés, así como hacía Josué y así como hacían los líderes, lo hizo David. Bendecía al pueblo, lo bendecía antes de irse a casa, antes de regresar. Iglesia, me uno al cuerpo ministerial para bendecirte en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a declarar mi fe, y mi fe es que desde este día en adelante, si permanece de pie conforme a la Biblia y la palabra, no habrá automaldición ni juramento que te alcance. Y Dios libera todo lo que ha estado estancado en tu vida, todo lo que usted frenó con sus palabras, en el nombre poderoso de Jesús. Por la palabra lo libero en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que ha estado sellado, estancado, desde este día en adelante profetizo que se aceleran todos los procesos. Todo diagnóstico en el médico saldrá negativo. Todo lo que el diablo ha dicho se cae. Todo lo que te ha ministrado la mentira cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. La empresa se libera, el ministerio se libera, la unción vuelve a ti, el poder del Espíritu Santo vuelve de regreso a ti en el nombre poderoso de Jesús. Ese proceso migratorio se acelera desde este día en adelante. Todo se libera, tus hijos están libres, tu matrimonio está libre, tu hogar, tu empresa, todo lo que Dios te ha dado, tu salud, toda maldición sobre tu salud cae por tierra, eres libre. Toda diabetes, toda enfermedad sale por el poder de la sangre preciosa de Jesús. Vamos, levante sus manos, lo bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. No hay juramento que opere en ti, iglesia. No hay automaldición que opere en ti, iglesia. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Me uno para profetizar que antes de que llegue marzo vas a florecer. Antes de que llegue marzo, el mes de los milagros, Dios se adelantará y se acelerarán procesos. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que esta palabra se cumplirá. Si Dios está aquí en esta mañana, habrá cumplimiento de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Recibe en esta mañana. Levanta tu mano ahí y comienza a declararte libre de
toda palabra que salió de tu boca, todo lo que salió de mi boca, todo lo que salió de mi boca ha sido cancelado, anulado, deshecho, destruido, cayó por tierra hoy, se fue al infierno hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos, vas a producir, será fructífero, verá a Dios sobre tu vida. Espíritu Santo, levante sus manos, oro bendiciendo esas vidas, Señor. Que haya un lenguaje de reino, que haya un lenguaje bíblico en tu boca, que nunca más haya una palabra equivocada, una palabra de maldición, una palabra corrompida, nunca más saldrá de tu boca. Oh, se termina las maldiciones causadas por nuestras propias palabras, las maldiciones que fueron decretadas, todas cayeron por tierra desde tu niñez hasta este mismo momento. Todo ha caído por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, alguien tiene que darle gloria a Dios. Siento la presencia de Dios. Algo poderoso, sobrenatural está sucediendo en esta tarde. ¡Aleluya! En las esferas espirituales, el poder del Espíritu de Dios está operando. Yes, debería despertar esa palabra si le está creyendo a Dios. Eso es lo que se hace. Dios, por esa palabra, yo sello, yo pacto en esta hora, porque cancelo toda auto maldiciones en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Todo el que lo sienta, selle esa palabra, séllela. Es la expresión de tu fe. Es la expresión de tu fe. Es la expresión de tu fe. No hay más automaldiciones. No hay más juramento que opere en tu vida y en tu casa. Todo ha caído por tierra. Aleluya. Todo el que siente, que escuche la voz de Dios, sella la palabra en tu vida y en tu casa y en tu familia. Eres libre del dicho negativo de tu boca. Eres libre de toda automaldición causada por tu manera de hablar. He dicho, eres libre. Está bajo una atmósfera de milagro, una atmósfera de unción, de presencia, el poder sobrenatural de Dios está operando a tu favor. Aleluya. Veo gente rebeldecer. Veo gente lista para florecer. Veo fruto en ti. Levante sus manos, declare que todo lo que estaba estancado hoy ha caído por tierra. Precioso Jesús. Yes. Levante esas manos y declara que esas cadenas cayeron por tierra ya. Se fueron al infierno. Se fue al infierno. Se fue. Se fue. Se fue. Eres libre. ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? ¿Cuántos están en victoria? Dije, habrá alguien en victoria. El que está en victoria celebra. Y el que está en victoria dice, vamos, Israel, mete mano ahí duro. Con violencia. Celebrando su poder. Con alegría. De corazón. Puede orar. Gracias a Dios, le bendiga. Como el que vino para Seattle.